¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien, al igual con junto con sus familias. Soy Miguel Ángel Martínez Hug y tengo a bien el gusto de darle la bienvenida a este su programa de consultorio fiscal radio en nuestra sección de Hospital para Pymes, en donde hoy presentaremos un tema que se les ha preparado, esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes. Es cómo, cuáles son la forma de hacer las exportaciones para las pymes. Es un tema que, bueno, consideramos que puede ser de mucha productividad, sobre todo y en concreto, y no abundando mucho, algo que tiene que ver con lo que son también esas cadenas de suministro, ahorita como están las cosas. Creo que a veces consideramos que eso es muy complicado, muy difícil, o a veces decimos, eso no es para mí, no es para mi empresa. Esperemos que muchas inquietudes de esas puedan quedar claras para ustedes respecto de cómo hacer esas exportaciones todas las empresas pymes. Y para hablar de este tema, pues bueno, tenemos a bien, contamos, nos honra con su presencia la doctora, perdón, la maestra Georgina Estrada Aguirre. Licenciada, ¿cómo está usted? Muy, muy, muy buen día, gracias por estar con nosotros. Al contrario, estimado contador, es un gusto para mí estar aquí en esta máxima casa de estudios. Es un honor además y les aprecio mucho la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Pues le recuerdo a todos ustedes, amigos, que estamos por todo lo que son nuestras redes sociales. Facebook, nos puede hacer sus preguntas, cualquier inquietud que se pueda presentar sobre este tema, por favor, estamos atentos para poderla darle respuestas. Y permítanme darles una pequeña semblanza de la maestra Georgina Estrada Aguirre. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila, es maestra en Derecho Fiscal, egresada del Colegio de Ciencias Jurídicas y también es maestra en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior por el Centro de Estudios Universitarios y Estudios Jurídicos, si lo comenté bien. También tiene toda una vida profesional desempeñándose en el sector público, dentro de lo que es el sistema de administración tributaria, en el ámbito de lo que es todo lo que tiene que ver con comercio exterior. Actualmente, bueno, se dedica a dar asesorías a empresas en estos mismos ámbitos y también es presidenta de la Asociación de Mujeres Aduaneras. Entonces, pues creo que es experta en este ámbito, en este tema que vamos a platicar el día de hoy. Antes de iniciar con este tema, insisto, quedamos atentos a sus preguntas. Vamos a una pausa y iniciamos con el tema. Info Fiscal. 30 de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa el acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos del cálculo por el mes de febrero de 2021 y por el ajuste de participaciones del tercer cuatrimestre de 2020. Primero de abril, el Servicio de Administración Tributaria habilita el portal por Internet para presentar las declaraciones anuales de personas físicas del ejercicio fiscal 2020. 2 de abril, se dan a conocer las reformas y adiciones de diversas disposiciones del Estatuto Orgánico de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. El tipo de cambio del dólar al cierre de la semana fue de 20.6025 pesos por dólar. Info Fiscal. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras. ¿Sabes si estás obligado a presentar la declaración anual de personas físicas? En Consultorio Fiscal Radio te decimos quién está obligado y quién no está obligado a presentar esta declaración. De acuerdo al artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado el impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante la declaración que se presentará en el mes de abril del año siguiente ante las oficinas autorizadas.
podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en los capítulos 1 y 6 del título de ingresos, salarios e intereses, respectivamente, cuya suma no exceda de 400 mil pesos en salarios y siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no exceda de 100 mil pesos y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención a que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de esta ley. Fuente: Ley del Impuesto sobre la Renta. Cuentas claras. Bien, entonces, entrando en tema de todo esto que tienen que hacer las pymes o que de repente nos pues la verdad es que nos a veces no lo volteamos ni a ver porque consideramos que a lo mejor no es para mi empresa, a lo mejor pensamos que es algo muy engorroso, que a lo mejor estamos más fiscalizados, que es un ¿por qué? Porque ya somos exportadores, que a lo mejor, bueno, son muchos a lo mejor es que espero que en este programa podamos darles esa claridad respecto a cómo se deben hacer estas exportaciones por parte de los pymes y aparte ver los beneficios. ¿Qué beneficios puedo tener al estar exportando, ¿no? Entonces, pues bueno, doctora, por favor, si nos puede hacer algún comentario, ¿cuáles serían, bueno, en realidad como un panorama genérico? ¿De verdad es difícil? ¿Es muy complicado? ¿Como que es para ya la gran empresota? ¿Es para quién sería este tema de hacer esas exportaciones? Contador, me parece una excelente pregunta esta que usted acaba de señalar, porque realmente las empresas sean incluso micro, pequeñas o medianas empresas, en muchas ocasiones se ven inmersas en un tema de no quiero ni siquiera voltear a ver si efectivamente puedo llevar a cabo exportaciones porque de entrada no tienen la información necesaria, no cuentan con la información necesaria para poder llevar a cabo esta internacionalización de sus productos, que resulta muy importante porque van avanzando en cuanto a los temas en lo que ellos pudieran irse, pues, adaptando y haciendo mayor la comercialización de sus productos. Entonces, de entrada me parece que lo más importante es que muchísimas empresas lo que ven es dificultades, pero porque no tienen a la mano la información. Esa es la realidad de las empresas, e incluso de las grandes empresas, ¿eh? Ahorita mencionaba usted, contador, que a veces algunas empresas por miedo señalan, no, pues es que si me trato de internacionalizar, pues quizá eso genere que esté más atento el SAT o las autoridades fiscales y aduaneras a hacerme revisiones. Hoy por hoy es un hecho, todos somos sujetos de en algún momento poder ser fiscalizados. Entonces, esa no debería ser una problemática, por así decirlo, porque finalmente hoy el SAT es de las dependencias, desde mi percepción, que cuenta con mayor información para poder llevar a cabo de una mejor manera el ejercicio de facultades de comprobación. Incluso hoy, con la fiscalización electrónica, dado que se empezó a implementar de unos años para acá la contabilidad electrónica. Entonces, eso le da mayores elementos al SAT. Entonces, eso no debería de ser problema. El problema me parece que surge por la falta de información para las empresas de cómo llevar a cabo sus procesos de exportación, que eso puede ser lo complicado para ellas. Claro, de toda esta falta de información, uno de los temores también que se están dando últimamente cuando se habla a un empresario pyme de que mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, buscando que crezca, buscando que se fortalezca ahorita, de repente Radio Pasillo es catastrófico y Radio Pasillo, mal informado, empieza a decir no, te vas a meter en cuestiones de lavado de dinero, te vas a meter en cuestiones de hasta de operaciones inexistentes, cuestiones incluso de partes relacionadas y una bola de cosas que es mala información esa, ¿no? De lo que estamos hablando. No, el empresario como que recibe mala información y de repente pregunta aquí, pregunta allá, pregunta por muchos lados, cuando
Digo, sí es bueno preguntar, pero también hay que ver a quién preguntar y qué fuente estamos tomando, porque, pues bueno, de que nos gusta decir, pues a todos nos gusta decir, ¿no? Y no nos gusta aparentar que no sabemos, no nos gusta saber que no conocemos el tema y de que decimos, decimos, pero no hay, hay que hacerlo con responsabilidad. Y yo aquí lo que les sugiero a nuestros amigos empresarios es que busquen la información adecuada. Aquí la maestra Georgina nos acaba de dar un punto importante, que es también es importante acercarnos a las autoridades para que nos puedan orientar, ¿no? Cómo hacer estos trámites para hacer nuestras exportaciones, ¿no? Desde luego, contador. Incluso la propia Secretaría de Economía ha llevado a cabo algunos programas con la finalidad de impulsar mayormente las exportaciones y, sobre todo, en el caso de las pymes, tratar de impulsar sus esquemas para abrir horizontes a las empresas, para que tengan mayor mercado, para que se internacionalicen, para que no estén solo en una región pequeña. En muchas ocasiones las empresas, pues se trata de las micro, pequeñas y medianas empresas, son empresas familiares. Y a veces, por esa situación, pues deciden solo en su región y solo con sus conocidos, pero vale la pena abrir mercado, vale la pena internacionalizarse, vale la pena utilizar los medios disponibles hoy. Me parece la pandemia y creo que vale mucho la pena ir ajustándonos a los temas en donde, bueno, lamentablemente tenemos una emergencia sanitaria en la que debemos estar controlados, en la que debemos ir viendo los parámetros de cuidados necesarios y pertinentes, pero también hay que ver el lado positivo. Esto nos ha traído como consecuencia, primero, que nosotros mismos nos vayamos pues acercando más a la tecnología, nos ha obligado a acercarnos más a estos temas de tecnología. ¿Por qué no buscar horizontes a través de temas como medios electrónicos? El e-commerce, por ejemplo, ha tenido un impulso muy grande para efecto de exportaciones, claro, incluso, claro. Importaciones y exportaciones. Entonces parece ser que para las pymes se puede abrir un espacio importante, interesante con estos esquemas. Claro, y por ejemplo, nada más por mencionar un sector tan importante, el sector artesanal. El sector artesanal en nuestro país, híjole, no saben cómo son queridas y adoradas nuestras artesanías en otros lugares del mundo, ¿no? Y saberlo, bueno, buscar la forma de hacerlo en esas empresas pymes, que mayormente son empresas familiares, creo que sería algo fantástico, ¿no? Para evitar tanto intermediarismo y también fomentaría más el tema del consumo de nuestras artesanías. Nada más por mencionar un sector, ¿no? Y entonces, ¿sí es realmente complicado o no es complicado, maestra, este tema de todas las gestorías o trámites que hay que hacer para poder exportar mis productos? Desde mi percepción, no me parece que sea complicado. Lo importante es primero tener una buena planeación estratégica de cómo queremos llevar a cabo las cosas. Si me permiten, quisiera hacer una presentación. Claro, con todo gusto, por favor. Muy sencillas con la finalidad de exponerles lo que seguramente ya se ve, ¿verdad? Sí, ya. Ok, perfecto. Entonces, si me permiten, les platico de manera rápida y breve. Y bueno, básicamente mucha de la información que yo les traigo hoy aquí viene rescatada de algunos informes del BID, del Banco Mundial, de organismos internacionales que han analizado y han estudiado el comportamiento de las pymes. Ahora bien, bueno, yo quisiera mencionar primero, las pequeñas y medianas empresas son parte fundamental de una economía dinámica, una economía, en el caso mexicano, pues que resulta relevante para poder seguir impulsando, sobre todo la reactivación económica, dado que la emergencia sanitaria nos trajo situaciones pues que van más allá, consecuencias económicas complejas. El incremento, el crecimiento de estas empresas aumenta la competencia y fortalecen el sistema emprendedor. Impactan de una manera positiva y significativa en la innovación y en la productividad agregada. Usted hace un momento mencionaba esta parte de cómo son queridas nuestras artesanías en otros países. Sí, es un tema en donde nosotros mismos debemos creérnosla y decir, bueno, hay tanta riqueza en México, tantas cosas que podemos exportar al mundo, que vale la pena conocer un poco de lo que podemos hacer. De acuerdo a ciertos informes, las pymes constituyen alrededor del 90% de empresas que en América Latina y el Caribe, que emplean en mayor parte fuerza laboral importante.
tienden a crear una gran opción en empleos y bueno, tienen un efecto neto a ser realmente positivas. No obstante esto, que ha ido pues aumentando en los últimos años, salvo que ha sido estancado y quizá con ciertas complicaciones, con grandes esfuerzos se han ido manteniendo muchas de las empresas pymes hoy por hoy, e insisto, derivado de la pandemia, sobre todo con esta emergencia sanitaria y con esta parte de la economía impactada a nivel mundial, porque esto es en todo el mundo, pues las pymes en la región, me refiero a América Latina y el Caribe, pues representan muy, muy bajo nivel de internalización respecto de algunas empresas que son similares en otros países o en otras economías emergentes, incluso con empresas respecto de su mismo sector. Entonces creo que vale la pena ir conociendo lo que les puede ofrecer el comercio internacional a las empresas, lo que pueden exportar las empresas, lo que se puede traducir para ellas en ganancias efectivamente significativas. El comercio internacional afecta a los incentivos para la inversión en actividades y promueve difusión tecnológica, promueve muchísimos esquemas y genera una derrama de conocimiento internacional incluso para las propias empresas. Una vez que te decides que haces operaciones, resulta de verdad muy sencillo, pero es bien importante que las empresas puedan planear perfectamente, ser estratégicos y definir, poder superar los obstáculos a los que se ven enfrentados, incluso entrar con temas de primero la parte nacional. A veces sufren por la parte de no tienen créditos disponibles, a veces superar esas situaciones puede resultar complejo para las empresas, pero una vez entendida esta parte, una vez, como bien lo mencionó usted, contador, me parece atinadísimo ese comentario de, pues hay que saber dónde buscar, a quién acudir, no es a cualquiera, no es nada más googlear y buscar información cómo puede exportar, no, es importante de verdad acudir con un profesional de la materia, acudir a las propias autoridades. Mencionaba hace un momento que la propia Secretaría de Economía ha impulsado esquemas para promover estos esquemas de exportación. Entonces, bueno, México tiene una muy, muy, no quiero decir nula, pero poca participación de las cadenas globales de valor para estos efectos. Y es importante que también analicemos esta parte en donde quizá irnos ubicando como pequeñas empresas, medianas empresas, incluso las micro, ir definiendo el mercado nacional, ir completando con cadenas de valor que le den precisamente ese valor agregado, valga esta redundancia, para que pueda empezar a internacionalizarse las empresas, porque esto incluso en mayor medida impacta en esta parte en donde hay muy poca presencia internacional de empresas, en el caso mexicano, que puedan internacionalizarse, que puedan llevar exportaciones a otros países. Entonces, tienen muchos obstáculos que enfrentar, obviamente financieros, de crecimiento, de plataformas de igualdad con otras empresas. Uno de los principales obstáculos, insisto, es la ausencia de información, de los trámites que se requieren para iniciar incluso el negocio, para los trámites específicamente para efectos de esta materia, de cómo llevar a cabo las exportaciones. Pero en la medida en la que se conocen y exploran las capacidades logísticas, porque a veces tiene que ver también esta parte logística, pues la empresa empieza a potencializarse, empieza a irse atreviendo y a ir viendo a irse atreviendo a hacer sus primeras transacciones. La OMC en diversos estudios ha verificado que es muy baja las exportaciones, representan un porcentaje muy bajo de la venta total de productos manufacturados, por países. Entonces, creo que pues lo primero que debemos ir pensando es tener actitud de empresas exportadoras, no importa que seas, incluso, insisto, micro, pequeña o mediana empresa. Lo primero es decidirse. Y una vez que estamos decididos, empezar a acceder a la información veraz y oportuna, como usted bien lo acaba de comentar. El tamaño de la empresa me parece que no es significativo. Lo que resulta relevante es que la empresa obviamente tiene que estar consciente que va a asumir compromisos, que tiene que investigar, explorar nuevos mercados, efectuar una planeación cuidadosa y seguir una estrategia clara de ventas. La exportación exige el mismo esfuerzo que cualquier otra iniciativa comercial.
La diferencia básicamente es que el mercado crece potencialmente. Hay un aumento de competidores y las exigencias de la calidad y precio de los productos, pues obviamente se ve impactada. Eso es lo importante, que se crea una competencia ya en otros mercados. Esto es importante. Entonces, creo que ¿cuáles son las ventajas empresariales para la exportación? Bueno, que mejora la competitividad de imagen de las empresas, que existe una mayor estabilidad financiera de la empresa por flujos en otras divisas. Eso es importante. O sea, nos hace crecer como pequeñas y medianas empresas, nos hace crecer. Mejora aprovechamiento de la capacidad instalada de la producción, es decir, no se dedica nada más a esta parte regional, a la parte nacional, a su negocio, a su parte específica en donde siempre se ha movido. Hay una reducción de costos porque incluso empiezan a tener un mayor volumen de venta, tienen acceso a nuevos mercados y hay menores riesgos por variaciones en la demanda interna. Eso es importante. Pero ¿cuáles son los principales errores que se cometen al exportar? ¿Cuáles son los principales errores de los empresarios, micros, pequeñas y medianas empresas, de las pymes? Falta de conocimiento del mercado, un desconocimiento de la mecánica de exportación, de no sabemos cómo vamos a exportar. El cálculo deficiente del precio de exportación, porque nosotros tenemos a lo mejor un precio aquí y al extranjero puede resultar ser otro precio. La falta de conocimiento de la contraparte, de nuestros clientes en el extranjero. La extrema diversificación de los mercados también es un gran error, un gran reto, obstáculos a superar. El incumplimiento de las empresas en tiempos y cantidades de entrega y la impaciencia del exportador al no ver resultados inmediatos, que eso también es importante. O sea, recordemos que como en todo negocio, pues se requiere una curva de aprendizaje y en este caso una curva también con la finalidad de ir viendo poco a poco esos resultados. Hay un tema, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención y que yo siempre lo señalo, es el caso de cuando una empresa exporta y primera vez, bueno, va a mandar una muestra y manda lo mejorcito que tiene y después baja la calidad. Entonces, ahí estamos de entrada ya incumpliendo con ciertos compromisos pactados. Entonces, eso es importante. O sea, manejar siempre una misma calidad, eso es muy importante. Permitiría, metiéndome en su lámina, en la lámina anterior, a lo mejor yo me permitiría adicionar un comentario respecto a también la actitud que debemos de tener como empresarios. Cierto, estamos ofreciendo nuestros productos, pero no por eso tampoco vamos a aceptar condiciones que no sean favorables. Tenemos que saber negociar. También el que nos va a comprar también él va a hacer negocio y a veces, pues bueno, pueden tener un poquito de mayor astucia en cómo negociar, en las condiciones contractuales que se hacen al hacer esas operaciones, y muchas veces nada más los aceptamos y no llegamos a asesorarnos adecuadamente de verificar esos contratos, esas condiciones, no nos damos la pauta y nos gana a veces la emoción de cerrar un contrato para empezar a exportar y al final del día eso puede generar algunos problemas. Entonces yo creo que la actitud en ese sentido de no nada más aceptar por aceptar, conociendo ese mercado que comentaba la maestra Georgina, así como también conocer al empresario con el que estoy tratando, conocer cómo están todas las situaciones, e incluso a veces también de carácter legal, con el país con el que voy a hacer mis exportaciones, ¿no? Creo que también sería un punto importante a considerar dentro de los errores que pues yo me he permitido algunas veces ver con algunos empresarios, y bueno, a la postre trae conflictos, y lo peor es que desmotiva. Ya no siguen haciendo las exportaciones, ya no buscan otro mercado. Dicen, ya lo intenté y no funcionó, ¿no? Pero bueno, había que retomar por qué no funcionó y insistir y persistir, ¿no? Finalmente esa es la actitud del empresario, por eso es emprendedor. Bueno, esa sería mi consideración. Y si me permite, también agradezco a todos, a Luis Hernández Corona, que nos están viendo, a Manuel Salazar, a Franklin Ruiz, a Ana Luisa Torres Cabrera, a Elizabeth Arizbe, a Miguel Ángel Fernández, a Arévalo, a Damián Orozco, a Elizabeth Leiva, muchas gracias por estarnos viendo, a Trinidad Avelar, a Roberto Aguirre, muchas gracias. Y tenemos una pregunta de Manuel Salazar. Dice, ¿existe alguna limitante para exportar? Uh-huh.
dependiendo del régimen fiscal en donde se esté tributando. Por ejemplo, hay limitante para el RIF, el régimen de cooperación fiscal, o para una SC o para una AC o algún otro régimen. ¿Hay alguna limitante? Muy interesante pregunta. No existen limitantes en cuanto a efectos de exportación, de cómo se vaya a llevar a cabo la exportación. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta que dependiendo del tipo de empresa de qué se trate, pues tendrá ciertas obligaciones y ciertas responsabilidades que cumplir. Y eso también es muy importante. Efectivamente, la parte de conocer a la empresa, conocer a la contraparte, conocer el mercado, eso resulta importante. Conocer la mecánica, el proceso de exportación, pero también conocer nuestras obligaciones como empresas en México, la parte fiscal adicional de lo que usted también acaba de comentar, de conocer pues el mercado y conocer las leyes hacia donde estoy exportando, porque aquí exporto, pero en el otro país importa. Claro. Entonces, esa parte también resulta relevante. Sí, es depende del tipo de empresa, es como vamos a ir definiendo lo relacionado con efectos de responsabilidades, ¿no? Es básicamente esa parte. Muy bien. Pero más adelante vamos a ir viendo con mayor detalle esta situación. Perfecto. Una pregunta más Manuel Salazar pregunta. ¿Dónde sugiere buscar a quién acudir por información gratuita, además de la Secretaría de Economía, para consultar, por ejemplo, lo que es rentable exportar, impedimentos o requisitos sanitarios, competidores nacionales o internacionales? O sea, ese tipo de información, ¿dónde sugiere usted, maestra, que se pueda acudir para tener información? Bueno, me parece relevante que... Esa es una excelente pregunta, porque... mencionábamos al principio de la importancia de buscar fuentes fiables, oficiales, incluso yo me atrevería a recomendar que se acercaran primero a la Secretaría de Economía. La página web de la Secretaría de Economía tiene información muy rica y muy interesante. El INEGI tiene incluso el comportamiento de exportaciones, qué se exporta mayormente, hacia qué países. Entonces, eso les puede dar cierto margen para que ustedes también analicen y verifiquen el mercado hacia donde van, incluso el producto que se va a exportar, porque ese es como básicamente de los temas que hay que ir definiendo. Entonces, creo importante que dentro de esas páginas fiables y oficiales, pues nos acerquemos a las autoridades. En este caso, para mi gusto, Secretaría de Economía, en el INEGI es una fuente importante de información. Insisto, la Secretaría de Economía ha impulsado varios proyectos y varios programas para poder permitir o para poder internacionalizar a las pymes en cuanto a exportaciones se refiere. Entonces, eso puede ser importante. Ahora, yo quisiera mencionarles a un par de láminas, porque más adelante vamos a puntualizar en esto que acaban de mencionar. Así es. ¿Sí? Muy bien, pues nada más le agradezco, maestra, las respuestas. Amigos, también a ustedes les agradezco sus preguntas y que nos estén acompañando en este programa. Vamos a ir ahorita a una pausa y continuamos con nuestro tema. Continuamos con nuestro interesante programa respecto a cómo impulsar las exportaciones a las pymes. Estábamos comentando algunas cuestiones importantes de que se deben de considerar por todos los empresarios para fomentar, para fortalecer, para impulsarles a que pues exporten. Es muy importante, ¿no, maestra? Desde luego, contador. Creo importante que hay muchísimas empresas tienen contacto con clientes ubicados fuera del país. Algunas cuantas lo tendrán, quizá. Existe apoyo, incluso atendiendo a la pregunta de hace un momento de páginas oficiales de las propias autoridades que sean gratuitas, muchas empresas tienen apoyo de las cámaras y de las asociaciones a las que se encuentran inscritas, claro, como miembros. Entonces, esto también les ayuda, les abona para poder conocer si existe un mercado extranjero al que puedan llegar a cubrir. También es importante, cuando se toma la decisión de exportar, que recurran debidamente a informarse y a contemplar todos los trámites necesarios para un muy buen proceso de exportación,
sobre todo con las dependencias en las con las cuales de las cuales deriva permisos por parte de los productos a los que se tiene que tienen acceso a sus mercados. Y el papel relevante para efectos de la exportación es del agente aduanal. Entonces, primero hay que conseguir un agente aduanal, un buen agente aduanal, un agente aduanal de su confianza. La medición de riesgos de cualquier eventualidad resulta relevante. Contar también con asesoría especializada. Incluso no sabía, me parece, mencionaba yo hace un momento, de tener en cuenta las obligaciones fiscales y aduaneras a las que se pueden enfrentar las empresas. Hay algunas claro. que tienen beneficios, por ejemplo, el efecto del IVA en las exportaciones. Entonces, resulta relevante conocer beneficios, obligaciones, responsabilidades a cubrir, desde luego, porque eso es parte del éxito de poder llevar a cabo una buena exportación y poder internacionalizarse como empresas. No importa, insisto, si eres micro, pequeña o mediana empresa. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para exportar? Creo que primero vale mucho la pena tener en cuenta qué se va a exportar. Se puede exportar casi todo. Sin embargo, es necesario evaluar competitividad, determinar las debilidades y las fortalezas del producto hacia dónde va, ¿sí? Hacia el mercado al que vamos. Dije hace rato casi todo porque habrá algunos tipos de mercancías que sean, productos que sean, estemos hablando de productos prohibidos o mercancías prohibidas o restringidas, ¿no? Ahora, ¿a qué países se va a exportar? Pues hay información general al país al que se desea exportar, los requisitos a cumplir hacia el país, que eso es importante, si esos productos pueden o no ser admisibles al país hacia donde van, dependiendo su naturaleza y origen, o que no tengan esas restricciones. Entonces es importante primero tener en cuenta del mercado, esto que estaba mencionando hace rato nuestro compañero en la pregunta de pues conocer las variantes, conocer qué se está exportando, hacia dónde se está exportando con mayor medida, qué volúmenes se exportan, hacia qué países, y entonces ya ir tomando en cuenta este tipo de productos, si efectivamente tengo, existe el mercado aquí en México y existe el mercado en el país hacia donde me dirijo, identificar la documentación requerida para llevar a cabo la exportación, CFDI desde luego, que es la factura electrónica que se expide para efectos de la enajenación de la mercancía, el complemento de comercio exterior, el anexo al CFDI, cuya información está vinculada obviamente a la operación del despacho de exportación. Mercancías a exportar, determinar la fracción arancelaria de la mercancía, y esto es básico, por eso es importante la figura del agente aduanal, porque el agente aduanal es el que les va a indicar, y bueno, aquí quiero hacer una pausa y mencionarles, sí o sí para efectos de exportar, es muy importante contratar a un agente aduanal, porque siempre van a tener que hacer ustedes su pedimento de exportación, para hacer el pedimento de exportación, que es la declaración aduanera por excelencia, se necesita o se requiere el agente aduanal, que es el autorizado por el SAT para efectos de poder llevar a cabo este documento, este pedimento. Entonces, y él... Yo me atrevería a hacer una pregunta porque, bueno, el agente aduanal evidentemente es una figura muy importante para efectos de las exportaciones, ¿no? Pues todo lo que se conoce como el despacho, todo eso pues lo hace él. Pero, ¿cuáles serían algunos consejos que nos pudiera dar maestra Georgina, de cómo, si la pregunta tiene validez, pero pues la voy a hacer así como me nace, ¿no? ¿Cómo valorar? ¿En qué fijarnos para encontrar a un buen agente aduanal? Porque de repente también los agentes aduanales meten en conflictos a los contribuyentes, a los empresarios, ¿no? Y muchas veces el empresario, pues no fue el del problema, pero pues ahí vienen las repercusiones, ¿no? ¿Por qué? Por a lo mejor una mala atención, y sí se ha dado el caso, ¿no? Digo, pero ¿cuáles son sus consejos para poder valorar a un agente aduanal que nos pueda dar un buen servicio? Bueno, desde luego es muy importante este comentario, me parece muy pertinente porque pues resulta que habemos de todo. Sabemos, el ser humano naturalmente tiene todos los claroscuros, pero en el caso de los agentes aduanales, pues efectivamente habrá los buenos y habrá los malos. Yo creo que lo importante es acercarse a los organismos que agremian a los agentes aduanales. Tenemos hoy en México dos organismos, que es la CAREM, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, y tenemos a la CLA, la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales. Ambos gremios agremian, valga esa redundancia, a agentes aduanales y seguramente con ellos podrán ustedes distinguir
acercarse incluso a las autoridades. A mí me parece que quizá no sería mucho papel de la autoridad reflejarles o decirles, pues este sí es bueno, este es malo, claro. pero ir definiendo con las propias gremios, ¿no? Algunas recomendaciones, y ustedes mismos ir definiendo también, primero, pues una parte de sensibilidad, de me late o no me late, y enseguida ir viendo los documentos y la información a la mano, revisar la información, hacer unos buenos contratos con el agente aduanal, que revisar las letras chiquitas, porque obviamente en ese compromisos, son esas negociaciones que se hacen también con el agente aduanal, pues pueden resultar complejos para ustedes. Yo creo que es pues más que válida la observación, muy pertinente, es importante, porque efectivamente a veces te pudieran meter también ellos en problemas, pero resulta relevante. O sea, sí o sí se requiere el agente aduanal, sí o sí hay que tener un buen agente aduanal, vale la pena acercarse con los gremios, desde luego, y sobre todo, insisto, porque el agente aduanal es el que nos va a determinar la fracción arancelaria. Él es el no solo el responsable, sino el perito en la materia para definir la fracción arancelaria. La fracción arancelaria, estos números, estos dígitos, estos 8 dígitos numéricos, pues nos determinan las regulaciones o restricciones no arancelarias a las que se encuentra sujeta la mercancía. ¿Qué significa esto? Los permisos y los aranceles, en su caso, a los que se encuentra sujeta la mercancía. Entonces, eso es muy importante definir, tanto para efectos de exportación, y en su caso, definir si hay que contratar a un broker o a algún agente aduanal en otro país, si es que se requiere, o ya dejarlo definitivamente a nuestro cliente en el extranjero. Entonces, ya aquí en México, finalmente, los puntos principales que hay que tener en cuenta son básicamente, y digo, los mínimos indispensables para poder empezar a exportar, para poder, que nos dé esa inquietud y esa cosquillita por iniciar en este nuevo mercado, por internacionalizarnos. También, además de esta fracción arancelaria, que tendrá que ser identificada y determinada por el agente aduanal, pues las empresas tienen que identificar la documentación requerida para exportar. Tienen que tener, obviamente, su RFC, estar inscritos, dados de alta, tener y obviamente también dado de alta y conciencia y conocido el domicilio ante el SAT, el CFDI, el comprobante fiscal del producto, obviamente, que se va a exportar, el complemento, insisto, de comercio exterior, que va anexo al CFDI, y es la información que va vinculada con la operación del despacho de exportación. ¿Qué otros datos, qué otra información se requiere para poder empezar con estos trámites o requisitos importantes, mínimos indispensables para exportar? Tener el encargo conferido, que es la autorización que la empresa le otorga al agente aduanal, ¿sí? Ante la autoridad aduanera, para que él, en su nombre, lleve a cabo el despacho aduanero de la mercancía, que se presente ante las autoridades aduaneras. La carta de instrucciones al agente aduanal, que es la información específica y detallada de la operación, y la entrega directamente al agente aduanal. Y que esto, volvemos al mismo punto mencionado por el contador afinadamente, que es, aquí deben estar bien precisos y bien claros los términos específicos de cómo va a llevarse a cabo la negociación entre el cliente, que en este caso es el importador, exportador, perdón, el exportador, que es el empresario, y el agente aduanal. Claro. Tener la lista de empaque, certificado de origen en su caso, para efectos de preferencias arancelarias, documento de transporte, que es indispensable, documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones o restricciones arancelarias, como certificados sanitarios, certificados de calidad, permisos en general, dependiendo del tipo de producto de que se trate. Son muy pocas las mercancías por las cuales es necesario que las empresas se registren en el padrón de exportadores sectorial, porque si bien es cierto que para importar sí o sí tienes que inscribirte en el padrón de importadores, para efectos de exportar solamente existe, para efectos de padrón de exportadores, padrones sectoriales, es decir, ciertas mercancías que por el tipo de sectores de que se trata, se va a requerir estar inscritos ante el SAT en este padrón de exportadores sectorial, que básicamente son, si se trata de productos como bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol desnaturalizado, mieles no cristalizables y tabacos labrados, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha habido un impacto importante. Digo, no sé si hasta aquí hay algunos comentarios para, son como los requisitos mínimos indispensables para efectos de exportar. Claro, insisto, básicamente claro. Vale mucho la pena primero conocer qué tipo de producto y cuáles son los permisos, y luego ya acercarnos a efectos del proceso de exportación.
Sin embargo, yo creo que pues el impacto económico que ha tenido el COVID-19 ha profundizado una brecha importante para efectos de las pymes. Creo que en México se ha contabilizado un impacto importante, y sobre todo en el caso de incluso empresas que son incluso lideradas por mujeres. Yo me voy mucho a esta parte también, porque resulta importante ir equilibrando este sistema. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones principales para exportar? Primero, obviamente, tener una actitud emprendedora. Usted lo mencionó hace un momento atinadamente, tener actitud. Conocer el proceso productivo del producto, básicamente. Realizar un análisis importante, un análisis financiero de manera de lo que se espera de la exportación, de lo que esperamos del negocio, para no llevarnos sorpresas y entonces sentirnos decepcionadas de, pues esto no funcionó, no era lo que yo esperaba, sino tomar en cuenta este análisis importante que se requiere para poder, de esta inversión, para poder llevar a cabo estas exportaciones. Y obviamente, conocer los derechos y obligaciones fiscales y aduaneras. Claro. Contar con la asesoría necesaria para exportar, incluso respecto del tema fiscal. Hace rato les mencionaba yo que para efectos de las exportaciones, pues hay un tema de un IVA, ¿no? Que seguramente podrá ser recuperado una vez que se lleve a cabo la exportación. Informarse respecto de los trámites necesarios para llevar a cabo el proceso del despacho, del proceso de exportación, el despacho aduanero como tal, ya sea ante la propia aduana, y previo a llevar a cabo el despacho, pues todo lo que se requiera con la Secretaría de Economía, con la Secretaría con la COFEPRIS. Dependiendo del tipo de producto, será la dependencia la que tendrá en su caso la responsabilidad de la emisión del permiso, aviso, o lo que correspondiera para efectos de cumplir con regulaciones o restricciones no arancelarias. Y obviamente, y algo bien importante que a mí me parece que debemos de tomar en cuenta, que se debe involucrar a toda la organización sobre el proceso de exportación. No nada más los dueños de la empresa, no nada más el líder. El líder, desde mi percepción, tiene que hacer sensible a toda la organización de lo que se requiere, para que incluso ellos se sientan también, pues no solo emocionados, sino comprometidos con su partecita y poder identificar dentro de ese proceso y hasta generar ideas para la propia empresa, para la pequeña y mediana empresa, y poder llevar a cabo mejores prácticas para un mejor esquema de un proceso de exportación. ¿Qué hay que hacer? Me parece evitar confusiones, como usted bien lo mencionaba, al momento de negociar con los clientes en el extranjero. Cumplir con exactitud con lo que se pacte en materia de precio, de calidad, tiempos de entrega, remisiones de documentos, formas de pagos, entre otros. Estar muy atentos a los cambios que se realizan para efectos logísticos. Pues el tema de transporte es muy importante, porque a veces eso puede llegar a complicar la operación y eso alenta los procesos de entrega de mercancías, por ejemplo. Innovar a través del comercio electrónico, ese es un tema en donde hoy por hoy creo que todos debemos estar muy atentos son los medios importantes, son los medios que tenemos hoy disponibles, y entonces pues utilicemos esos recursos que hoy nos impactan y de una manera positiva han crecido demasiado, ¿no? Aplicar términos de negociación y contratos usados en el comercio internacional, conocer también a nuestra contraparte y poder aplicar esos términos y en esa mejor negociación tener unos mejores términos de la misma, ¿no? Y considerar los apoyos y servicios que se ofrecen a la exportación por algunas dependencias. Yo les hablaba hace un momento de la Secretaría de Economía, que está tratando de impactar de manera importante a estos esquemas, ¿no? Dar continuidad a la operación aduanera, cuidarlas, que las muestras sean representativas del producto que se va a exportar. Esto yo les decía, resulta importante que efectivamente esa muestra que estamos exportando para el cliente sea de la misma calidad de todo el producto que nosotros le vamos a entregar en algún momento. Dar flexibilidad y rapidez a la toma de decisiones y mantener comunicación constante con nuestros clientes. Hacer una revisión constante, permanente, reiterada de los trámites administrativos ante las dependencias. Y muy importante, mencionado por usted al principio, contador, el desarrollo de medidas preventivas en toda la cadena de valor. Contemplar incluso la posibilidad de obtener en su momento autorización como operador económico autorizado, es ante el SAT, ante aduanas, para efecto de tener mayores beneficios para efectos de exportación.
Sí, me parece que un tema interesante podría ser que las autoridades empiecen a incentivar en materia fiscal y aduanera las pequeñas y medianas empresas para que se vayan convirtiendo en grandes exportadores. Yo digo, no sé, estas son como reflexiones para efectos de ir definiendo de una mayor medida cómo podemos avanzar en este impulso a exportar. Claro, y creo que eso es muy importante, que también las autoridades, a lo mejor así como en este caso, creo que diversas universidades, en este caso la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, pues está preocupado también por dar ese apoyo. Pues bueno, preparamos estas charlas para que también estén informados, pero creo que también las autoridades deben de ayudar, porque también la información de una autoridad pues también genera o puede dar cierta tranquilidad cuando la misma autoridad te está diciendo cómo hacerlo, invitándote a hacerlo, dándote facilidades para hacer los trámites y sobre todo ayudarte a que los costos disminuyan, porque a veces pues bueno, dependiendo de la situación, pero las asesorías a veces puede ser también pues algo, no que sean costosas, porque pues bueno, es un honorario de un profesional, pero sí, pues a lo mejor la empresa no tiene ese alcance financiero, ¿no? Entonces también sería un punto importante ahí, un llamado a las autoridades que pudieran fomentar a todos los empresarios a que exporten, y más ahorita con la situación como está. Vamos a ir, amigos, a una última pausa y continuamos con el programa. Muchísimas gracias. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Opacidad y mala administración detecta la Auditoría Superior de la Federación. El sábado 20 de febrero de 2021, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer su informe sobre la cuenta pública 2019, tercera entrega, en el cual destaca la opacidad en el ejercicio del gasto público durante el primer año de la administración de López Obrador, además de la mala administración en muchas de las dependencias gubernamentales, lo cual se vio reflejado en el conjunto de observaciones para muchas de las dependencias del sector público. Las auditorías demuestran una mala administración de los recursos públicos. Destaca el otorgamiento de adjudicaciones directas de contratos para la prestación de servicios o adquisición de materiales sin pasar por un proceso de licitación pública. Otros problemas detectados son falta de controles y de supervisiones para muchas actividades públicas, por lo que se desconoce el destino final de los recursos y, sobre todo, se desconoce si se cumplieron los objetivos para los que se destinaron los recursos. Se señala en la jornada, este tipo de irregularidades se puntualiza en el informe general ejecutivo de la cuenta pública 2019, representaron 63% de los problemas detectados en la fiscalización. También se detectó en otro 26% de las auditorías realizadas a entes públicos el incumplimiento de metas y objetivos. En otro 6%, las irregularidades se refieren al desvío de recursos al realizarse pagos sin la contraprestación que se pagó. Esto nos permite comentar que es necesario que la Administración Pública Federal debe poner mayor atención en el control interno, en la planeación de las actividades de los organismos gubernamentales y en la aplicación de leyes y reglamentos establecidos. El propio informe de la auditoría señala que es necesario mejorar los procedimientos de supervisión, control y auditorías internas para mejorar los procesos administrativos de las entidades públicas. Recomiendan mejorar los procesos de compras, contrataciones y licitaciones públicas. Hay que recordar que en todos los organismos públicos existe un órgano interno de control que depende de la Secretaría de la Función Pública y es el encargado de supervisar y controlar los procesos administrativos sujetos a supervisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Los encargados de la Administración Pública Federal en todas las instituciones, organismos y entes públicos deben aplicar acciones y procedimientos basados en la calidad total, hacer las cosas bien con un espíritu de mejora continua. Deben conocer las leyes y reglamentos que rigen sus acciones y actividades desarrolladas. El personal contratado para realizar actividades administrativas en el sector público, incluyendo los órganos internos de control, debe ser personal de carrera, de tal forma que se garantice su competencia en los asuntos que va a resolver, así como su honestidad y adecuado manejo de los recursos públicos. El personal administrativo en el sector público y en el que esté por contratarse
debe tomar cursos, seminarios y diplomados sobre administración. Es más, el personal directivo con más responsabilidad debe cursar una maestría en administración y estar capacitándose continuamente, es decir, de forma permanente. La UNAM, la Auditoría Superior de la Federación y los organismos públicos deben firmar convenios de colaboración para que se impartan cursos a los servidores públicos que se encargan de las áreas administrativas y que contribuya al mejor desempeño de los dichos servidores y que les permita ser funcionarios de carrera en el sector público. A mayor capacitación, mejor desempeño y mejores salarios y, desde luego, menor corrupción. En Déficit, con José Silvestre Méndez. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bueno, continuamos con el programa. Agradezco que sigan con nosotros. Pues bueno, otra recomendación emitida por el maestro José Silvestre Méndez Morales hacia todos nuestros funcionarios, ¿no? Creo que es importante también. También ellos tienen que prepararse mucho y capacitarse. Y bueno, espero que lo tomen a bien. Bien, maestra Georgina, tenemos una pregunta de José Miguel Carranza. Él dice: ¿considera que la exportación es la solución para conseguir una competencia justa debido a que México en el mercado internacional sigue a la alza, mostrándose como el principal depredador para las pymes? Excelente comentario. Creo que más que decir que es la llave, creo que es un punto más a favor para las empresas, para el país, para el Estado mexicano de ir reactivando economías. O sea, no solo la importación, sino la exportación. La exportación, desde luego, que ayuda enormemente como país, como empresas. A las empresas les abona en cuanto a esta internacionalización de sus productos, en cuanto a crecer más, y crece la empresa y crece el país, desde luego. Eso por supuesto que coincido en parte con lo mencionado, por supuesto. Muy bien, pues bueno, ya sabe que siempre el tiempo nos va apremiando, el tiempo nos come. ¿Algún comentario final, maestra Georgina, que nos quiera hacer? Muchas gracias, desde luego. Bueno, antes quisiera mencionar que el propio T-MEC tiene un compromiso internacional para efecto de que haya por parte de las autoridades promoción, productividad, innovación y competitividad y capacitación. Para particularmente a las pymes. Entonces, esto podría abonar también, con base en esto, la propia Facultad de Contaduría acercarse con las autoridades aduaneras, con las autoridades de la Secretaría de Economía, y decirles, sigan impulsando las exportaciones de las pymes. O sea, esto incluso es un compromiso del T-MEC que hay que cumplir como país, ¿no? Entonces, creo que, bueno, básicamente me parece que es importante a tomar en cuenta para cerrar, conocer a la empresa, conocer beneficios, tener una comunicación, una asesoría importante, cambios, estar atentos a los cambios de diversos instrumentos jurídicos. El e-commerce es un gran avance del que pueden apoyarse. La automatización de procesos de las empresas resulta hoy necesario e indispensable. Y bueno, decidirse a exportar. Ese creo que sería la recomendación principal. Decidirse a exportar y enseguida documentarse para poder hacerlo de una mejor manera. Pues muy bien, pues ahí tienen, amigos, las recomendaciones. Evidentemente este video queda para ustedes que lo puedan seguir viendo en nuestras redes sociales,
en nuestras páginas en YouTube, en Facebook, en nuestra videoteca. Lo siguen para que lo puedan ver con más calma y lo puedan analizar adecuadamente estos comentarios que bien nos hace la maestra Georgina Estrada Aguirre, a quien, pues bueno, no soy la persona indicada, pero en nombre de nuestra facultad le agradezco mucho todos estos comentarios, su apoyo a este programa. Muchísimas gracias, maestra Georgina Estrada Aguirre. Muy amable, muchas gracias. Gracias a usted. Contador, qué amable, gracias al auditorio. Muy amable. Y pues también a todos amigos, a todos ustedes, les agradezco que nos hayan acompañado en este programa y los esperamos para nuestro siguiente programa la próxima semana. Y recuerden aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc, me despido de ustedes, cuídense, sigan cuidando a sus familias y nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto. Gracias.